Vaya, parece que todavía quedaba un secreto por desvelar de la boda de Meghan y Harry. Fue tan intenso que a veces dudamos si no estuvimos allí en persona. ¿No tienes a veces la sensación de que conoces la boda del príncipe Harry con Meghan Markle mejor que ellos mismos? Pues no, faltaba desvelar el último secreto, las tarjetas de agradecimiento que están mandando a todos los que les mandaron cartas deseándoles lo mejor en su gran día. Y aunque ya han pasado casi 2 meses desde que se dieran el sí quiero, lo cierto es que la espera ha merecido la pena. Si tú fuiste uno de esos que felicitó a los duques de Sussex de puño y letra, estate atento porque en breve vas a recibir en tu buzón un sobre como este que ya está empezando a aparecer en redes con remitente de Kensington Palace. Aunque no es eso, sino lo que hay en su interior, lo que verdaderamente importa. Se trata de una fotografía en blanco y negro tomada el día del enlace por Alexei Lubomirsky, el fotógrafo oficial de aquella jornada histórica que logró capturar a Harry y a Meghan en una pose distendida y relajada que se aleja bastante de los típicos retratos que mandan las casas reales en ocasiones como esta. El duque y la duquesa de Sussex se encuentran abrumados por todas las increíbles cartas y postales que han recibido por su boda, y están especialmente emocionados porque tú te hayas tomado la molestia de escribirles una, reza el mensaje impreso detrás de la fotografía. Ha sido todo un detalle y sus altezas reales realmente aprecian que lo hicieras, por eso te mandan sus mejores deseos, concluye el escrito. El único problema, que no están firmadas por su puño y letra, algo que habría dado todavía más valor a este gesto. Pero vamos, que lo decimos por sacarle algún defecto a todo esto. La intención es lo que cuenta.